No sé lo que quiero hacer en el futuro. ¿Por qué no eres cantante? Pues porque no tienes talento. ¿Por qué no eres profesora? Pues porque no te gustan los niños. ¿Por qué no eres abogada? Porque no vales para derechos. ¿Por qué no eres enfermera? Porque curas mal. Mamá, ¿qué hago? Hija, pues no lo sé, tienes que hacer lo que a ti te llene, lo que a ti te guste, lo que te veas haciendo en un futuro. Vale, ya lo tengo claro. Danos un poco qué os ha parecido en general el taller, si hay alguna sesión que os haya... ¿Qué sesión os ha gustado más? Empezamos por ahí. A ver, a mí la primera, que me reí mucho también, ¿sabes? No, pero está bien, para concertar cosas que no tenemos en claro. Vale. ¿Alguna sesión os ha costado más? Esta. Vale, ¿por? Por la cámara y todo el mundo viendo. ¿Y qué objetivo pensáis que tenemos cuando hacemos esto? Ya, no lo sé, prepararnos para el mundo de que tener que exponer y hablar frente a mucha gente, desenvolvernos. Pues tener las cosas más claras. Vale. ¿Os ha servido para algo el taller? ¿Con qué os quedáis? Carmen. Pues con que no tenemos que tener vergüenza. Vale. Diego. La sesión que más te ha gustado a ti, ¿cuál ha sido? La primera, porque nos presentamos todos. Vale, ¿y la que más te ha costado? Pues esta. ¿Por? Por esto, por salir aquí. Vale. Que quería ser famoso. Eso. Vale. ¿Qué problema habéis trabajado en vuestro grupo? ¿Diego? Hola, Carmen. Cuéntanos, Diego. A ver, el de Carmen, que tiene inseguridad porque no sabe qué hacer en el futuro. Vale. Óscar, ¿y cómo habéis pensado que podéis ayudarla? Pues como somos sus amigos, vamos a intentar ayudarle como coste, ¿no? No, es que si no la tapas, como somos, vale. Pues vamos a intentar hacer que pierda esa inseguridad a la hora de actuar, vale. Y no mucho más, es eso en concreto. ¿Pensáis que la habéis ayudado? Pues sí, claro, bueno, Carmen, sí. ¿Se han ayudado? Sí. Vale, ¿qué mejoraríais del taller? Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Vale. ¿Os ocurre algo? Va, pues más interacción. No tapes a Diego. ¿Qué? Que no lo tapes. Es que es mi culpa, voy a ponerme así. ¿Más interacción? Sí, más interacción mismo. O sea, es que pues hemos hecho más cosas, yo que sé, más novedades. Yo preferiría interactuar que lo que vamos a hacer en la vida cotidiana. ¿Sabes? ¿Interactuar? ¿Hablar más con tu grupo? Sí, o hablar de determinados temas. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Pues no sé, sobre todo defectos personales, por ejemplo, si hemos trabajado en manualidades, podríamos haberlo hecho dialogando. Vale. ¿Y qué otros temas os parecerían interesantes tratar en estos talleres? Eso ya preguntaslo a ellos, yo estoy hablando mucho. Diego, ¿hay algún tema que os parecería interesante hablar en estos talleres? No. ¿Qué os gustaría? No lo sé, quizás no haber hecho todos los grupos y cómo hacerlo... como lo hicimos en la clase pasada, de hablar todos sobre un tema a la vez, en vez de cada grupo hablar de un tema propio. Vale, ¿qué ventaja tendría eso? Que no nos separaríamos como por grupos, sino como que seríamos un solo grupo. ¿Y qué ventaja tiene trabajar en pequeños grupos? ¿Tiene alguna? Organización. Pues más planes, la verdad, creo que diga. Más, por decirlo así... Pues uno piensa tal cosa y otro, lo que quiero decir, más planes. Vale. ¿Habéis conocido mejor a vuestra clase, en general? A ver, yo la conocía ya cuando vine. Sí. Me caían mal en principio. Rubén. No, pero luego me han caído bien, me he hecho amigo de ellos, pero bueno, que eso. Que os quiero mucho, clase. ¿Os despedís? Sí. Adiós. ¿Os despedís? Mirad a la cámara. Bueno, con el saludo. Hasta luego. Contadnos un poquito, ¿cómo se llama vuestro grupo? Se llama Las Mariposas. Vale, ¿y por qué llegasteis a ese nombre? Fue decisión del grupo. Vale, perfecto. ¿Qué problema ha salido en vuestro grupo? Pues que Marcos necesita una motivación para sentirse realizado. Vale,
Y al principio, cuando estabais hablando de los problemas que teníais cada uno de vosotros, ¿había otros temas también interesantes? ¿Por qué decidisteis trabajar sobre ese? ¿Dani? Porque decidimos que sería el más apropiado para ayudarle a esa persona. Vale. ¿Qué sesión os ha parecido más mejor? La que empezamos a hacer el mural y empezamos a ayudarle a Marcos a solucionar su problema. Vale, perfecto. ¿Sentís que habéis ayudado a Marcos, al compañero? No. Vale, vale. ¿Y por qué ha pasado eso? ¿Por qué sentís esa frustración, digamos? Pues porque no han querido participar mucho. Vale, vale. Eso ha sido algo ajeno a vosotros. ¿Vosotros, por vuestra parte, qué habéis hecho? Pues hacer el mural con los posits, de los pos y los contras. Vale, ¿lo habéis intentado? Sí. ¿A vosotros os ha aportado algo? Sí. ¿Cómo qué? No sé. ¿Qué cosas os ha aportado trabajar en grupo? Pues que nos hemos ayudado entre todos, entre nosotros, para mejorar el problema. Perfecto. ¿La sesión que menos os ha gustado de todas? Esta. Vale, ¿por? Porque nos graban y eso. Vale, perfecto. ¿Por qué pensáis que vuestros compañeros no han querido estar aquí hoy? Pues porque no les gusta. ¿No les gusta el qué? Pues que les graben y es que no les apetece. No se sienten motivados, no les apetece, ¿vale? Perfecto. La sesión que... O sea, ¿cómo mejoraríais el taller? ¿Qué pensáis que estamos haciendo mejorable, digamos? Nosotros, ¿eh? Como... ¿Por qué no ha habido esa conexión? ¿Que hubiera hecho falta para que todos hubieran trabajado? ¿Qué creéis que ha fallado? La distribución por nuestra parte del grupo. La distribución del grupo, ¿vale? Vale, ¿por? No sé. La distribución del grupo, los que formáis el grupo, ¿te refieres? Sí. Sí. Vale. Vale. ¿Eso pasa solo aquí o pasa en general? El problema de la desmotivación. En general. En general. Vale. Vale, perfecto. ¿Tenéis algo que decir más? ¿Del taller? ¿Del taller? ¿Y otra cosa? Pues que a lo mejor le hemos ayudado algo a Marco. Es sí. Lo que te iba a decir. Digo, ¿pensáis que algo se le ha quedado? Algo, sí. Vale. ¿Y pensáis que compartirlo sirve de algo? Sí. ¿De qué? Para la gente que tiene el mismo problema, que le pueda servir para buscar una motivación. Vale. ¿Cómo sentís habiendo hecho esto? Bien. Y llevando la voz del grupo y el peso del grupo. Bien. Bien. Vale. Muy bien, pues os despedís si queréis. Hasta luego. Vale, gracias, mariposa. Bueno, aquí habíamos traído unas firmas para poner el horario intensivo, porque... El horario intensivo ya se explicó en una reunión de delegados que no se podía poner. ¿Quién quiere el horario intensivo? ¿La ESO o primaria infantil? Yo creo que estos alumnos te han recogido las firmas para que se pueda hacer, ¿no? ¿Los podrías escuchar o con ayuda de los profesores proponerlo? Eso. Yo sé que la próxima semana hay un conjunto de delegados, una reunión para proponer propuestas, como es lógico. Me gustaría que pudieras ayudar un poco a la gente que propone el horario intensivo, ayudar un poco a ver si se puede solucionar. Se tendrían que hacer votaciones. Tranquilo, que habrá muchas a favor. ¿Qué te ha parecido las sesiones en general? Ha sido bien, no sé. Cada día teníamos un tema que decir diferente y hemos aprendido cosas que nunca nos habíamos puesto a pensar. Vale. ¿Lo que más ha costado? Para mí, haber estado delante de la cámara y haber improvisado un poco ha sido complicado, pero como a mí me gusta estar delante de la cámara, pues me ha sido bastante ameno. Vale. El punto fuerte de esta sesión es lo que te llevas en positivo. Pues
pues que a lo mejor hemos aprendido a solucionar los problemas más teniendo en cuenta cada uno su punto de vista. De momento, al principio solo teníamos nuestro punto de vista, entonces así nos ha dado a poner en situación pues nuestro problema. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti del taller? Pues la primera clase, el romper el hielo. ¿Y lo que menos? Lo que menos, pues hacer el cartel, que en realidad ha costado bastante. Vale, ¿por qué ha costado? Porque pintar y esas cosas... Ah, pero no por el tema, sino... No, sí, por más costoso. Vale, vale. ¿Pensáis que vais a mejorar algo? Yo creo que sí. Vale, ¿para qué sirve contarlo aquí? Pues para no tener vergüenza. Vale, ¿vais a contarlo a los compañeros de primero o segundo de la ESO? Sí, para que ellos también intenten pues poner su parte para el problema que tenemos, que nos afecta a todos, no es muy individual, que se pueda solucionar o que al menos nos puedan escuchar. ¿Y cómo se llama vuestro grupo? Loremos. ¿Por? Porque nuestro ídolo es pues Lorenzo Godella 7, un chaval muy majo y que es una máquina jugando a fútbol. Y cada 2x3 metros hat-tricks en el Domus. Como balón pinchado. Ajá. Sí, y luego te enseña las fotos de sus balones que ha ganado y de esas cosas. Vale. Y Moss porque es un científico que a nosotros nos inspiró mucho en los primeros cursos de la ESO y le hicimos mucho aprecio. Vale. ¿Falta alguien del grupo hoy? Sí, Sergio Beltrán Sai. Vale. Le estamos mucho de menos. ¿Le mandáis un beso? No. Vale, ¿os despedís? Sí. Hasta luego. Gracias. Elena tiene un problema porque no sabe relacionarse con las personas y se siente sola. Algunas soluciones son... Soy Elena. Soy baja autoestima, no me quiero, no me valoro y me afecta mucho lo que opinen de mí. Soy la vergüenza porque hago que Elena tenga miedo de que le juzguen y de hacer el ridículo si algo le sale mal. Soy la alegría y lucho contra la vergüenza para darle a Elena ganas de conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. Soy alta autoestima, estoy segura de mí misma y me valoro mucho. Tengo que tener más confianza gracias a mis compañeros he aprendido que tenemos que querernos más a nosotros mismos y no seguir el modelo de sociedad que tenemos. ¿Qué te ha parecido todas las sesiones así, en valoración general? Pues muy divertidas, muy didácticas y pues que tendrían que haber más, la verdad. Vale. ¿La que más te ha costado de todas? Esta. ¿Por? Pues porque... hay mucha presión. ¿Cómo te sientes con el resultado de lo que has hecho ahora mismo? No sé, más suelta, no sé. Vale, has quitado un peso de encima. Sí. ¿Satisfecha o...? A medida ya. Ah, a medida. Vale. ¿Lo que más te ha costado a ti, Rubén, de esto, todas las sesiones? Esto ya se ha visto que, madre mía, me he puesto súper nervioso. Vale, ¿y lo que más te ha gustado? A ver, pues en verdad también esto por el reto que era, porque, no sé... Vale. ¿Cómo se llama vuestro grupo? Los Cerraus, con U. ¿Los Cerraus? ¿Por? Sí. Porque no lo sabríamos, no... y pues eso. Vale. ¿Pensáis que el trabajo de estas sesiones ha hecho que en lugar de los Cerraus seáis los Abiertus? Yo creo que sí. Vale. ¿Cómo te has sentido tú en la participación en el grupo? Yo bien, porque he participado y eso. Vale, ¿crees que habéis ayudado a Elena? Yo creo que sí. Vale, ¿cómo salió el tema? Pues, no sé, dimos unas opciones y elegimos la de Elena porque era la más coherente. Vale. ¿Qué mejoraríais del taller? ¿Alguna propuesta para nosotros, para que aprendamos y cambiemos algo? No, ha estado muy bien, la verdad. Yo creo que presionar un poco menos para que salgamos. Vale. Pero por lo demás está muy bien. Vale. Una despedida, ya que lo estáis diciendo tan super. Hasta bien. Luego, Lucas. Venga, hasta luego. Adiós. Muy bien, chicos.
¿Qué te ha aportado a ti como tutora con estas 6 sesiones con respecto a conocer más a tus alumnos, a descubrir algo nuevo de tus alumnos? Bueno, yo he estado en pocas sesiones porque no he podido estar por el tema de horarios, he estado en pocas, pero sí que he descubierto algunos aspectos. He visto cómo trabajan mis alumnos en grupo, he descubierto algunos aspectos que no conocía de ellos, que en las clases no demuestran o no, y nada, eso. Vale, José Luis, ¿alguna cosa que mejorarías tú del desarrollo de estos talleres? A ver, como tutor, la impresión que tengo también es muy parcial, porque hemos estado en las sesiones que coincidían con nuestros horarios. Entonces, tengo poca posibilidad de tener una visión más crítica. Creo que sí que es importante que los tutores en el máximo tiempo posible estén, si quieren realmente trabajar con sus grupos. Y luego, yo entiendo que son dinámicas muy interesantes. Otra cosa son las dificultades que ellos manifiestan en si se crea un clima de suficientemente de confianza o no. Si falla eso, yo creo que es el elemento más complicado de superar. Si no hay confianza, es difícil, ¿eh? Y valoración global, así para cerrar, de Diseña tu Vida como experiencia. Yo creo que para ellos es una buena experiencia, una valoración positiva. Para la mayoría de los alumnos, yo creo que el escuchar cosas positivas de ellos, el trabajar dinámicas diferentes a las que trabajamos, muchos de los valores que hemos que habéis trabajado aquí en el taller, los trabajamos en clase también, pero claro, no es lo mismo que venga tu profesora de lengua, ¿no?, a decir, bueno, pues vamos a hacer esta dinámica, que vengan personas de fuera y les hagan trabajar y les hagan ver pues algunas cosas que nosotros también intentamos. ¿Y cómo veis el tema de grabar el vídeo y compartirlo luego en YouTube? ¿Cómo pensáis que... ¿Qué pensáis que les aporta esta parte de la grabación a ellos? Yo creo que es importante porque son ellos directamente los que transmiten un mensaje a personas que sostienen sus realidades, sus edades y tienen sus problemáticas y sus vivencias. Por lo tanto, no es un mensaje, diríamos, cribado por adultos, sino que ellos transmiten con su lenguaje sus experiencias. Entonces, yo creo que es muy importante. Pues muchas gracias a todos. A vosotros.